El secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, dio a conocer que del 27 al 29 de junio, Colima será sede del Congreso Anual de la Asociación de Directores de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de todo México, ASCARM. En su intervención, Josué Rangel Díaz, vicepresidente de ASCARM, informó que por primera vez en Colima se realizará un evento de esta naturaleza y reconoció el entusiasmo con el que se está trabajando en Ecopark, lugar sede de este evento que congregará a 75 personas de todo el país, representantes de zoológicos y acuarios. Se celebrará en Colima, en Ecopark tendrá la sede el próximo 27, 28 y 29 de junio. Estamos muy contentos porque Colima sea por primera vez tenga un evento de esta naturaleza. Nosotros hemos estado realizando actividades en el norte del país, en el sur y en el centro del país. Ahora le toca a la parte del centro y hemos elegido a Colima. Por otra parte, el secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, dio a conocer que producto del reciente fin de semana largo con motivo del 1 de mayo, se tuvo una ocupación hotelera que pasó del 49 al 66.9%, una derrama económica de 39.8 millones a 64 millones de pesos, lo que significa un incremento del 61%, así como un incremento de 8.000 a 16.900 personas, lo cual dijo son resultados alentadores. Fin de semana largo, el año pasado no se dio porque el año pasado el día 1 de mayo cayó el domingo, entonces no hubo este fin de semana largo y el 1 de mayo sí es un día que no se cambia a otro día. De manera que comparando con el del 2015, es decir, hace 2 años, pues tenemos un crecimiento extraordinariamente llamativo. Pasamos de una ocupación del 49% en 2015 a una ocupación del 66.9%, prácticamente el 67% promedio en el estado, Manzanillo con 77.28% este fin de semana. Hay que destacar que pues está muy pegadito a la Semana Santa de Pascua, entonces pues es un buen resultado. En cuanto a la derrama económica, pasamos de 39.8 millones de pesos en 2015 a 64 millones de pesos este año, es un crecimiento del 61%, y la afluencia turística pasó de 8.000 personas a 16.900 personas. Entonces, antes de concluir, aseguro que al ir aumentando nuestra variedad de opciones, irá mejorando la derrama económica. Archivo Digital.